gracias a Dios. Let's give thanks to God. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Father, we give you thanks. Oh, aprovecha este momento. Take advantage of this time. Para que el Espíritu empiece a hablarle a su corazón. So the Holy Spirit can begin speaking to your heart. Este es un momento especial. This is a special moment. Usted no puede volver esto algo mecánico. You cannot turn this into something mechanical. Hoy es un día para que usted haga una demanda. Today is a day for you to make a demand. Deje que el Espíritu empiece a hablar. Let the Holy Spirit begin to speak. Hoy es una noche especial. Today is a special night. Hoy es una noche donde Dios quiere hablarte. Today is a night in which God wants to speak to you. El mundo hoy padece. The world today is suffering. Pero Dios te está preparando a ti. But God is preparing you. Para hacer esa respuesta. To be that answer. Para hacer ese argumento. To be that argument. Para darle poder a Dios. To give power to him. El poder y la capacidad de poder actuar aquí en la tierra. The power and the ability to be able to act here on earth. Padre Todopoderoso. Father Almighty. Oh Señor. Yo clamo hoy, Padre Rey Celestial. Father, I cry out to you today. Para que esta palabra, Señor. So that this word no vuelva vacía. Does not return empty. Para que esta palabra dé el fruto adecuado. So that this word gives the right fruit. Oh Señor. Oh Father. Bendecimos a todas estas personas que están conectadas por las redes sociales. We bless each one of the people that are connected to social media. Espíritu de Dios. Spirit of God. Un pequeño toque tuyo. Just a single touch of you. Puede cambiar nuestras vidas. Can change our lives. Pida ese toque. Ask for that touch. Pida esa llenura en este momento. Ask for that filling in this moment. Aproveche este momento que los cielos están abiertos. Take advantage of this moment in which the heavens are open. Oh Señor, te damos gracias. Father, we give you thanks. Te bendecimos. We bless you. Te alabamos. We worship you. Te damos toda la honra. We give you all glory. Te damos toda la gloria. And all honor. En el nombre del Padre. In the name of the Father. Del Hijo. The Son. Y del Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Amén. Amen. Bueno, qué bendición poder estar hoy aquí. It is a blessing to be able to be here today. Normalmente nos reunimos cada miércoles. We usually get together every Wednesday. Y tenemos escuelas de oración. And we have school of prayer. Hoy es un día donde Dios quiere que primero hagas un pare. Today is a day in which God first wants you to stop for a second. Hemos recibido mucho de Dios. We have received a lot from God. Pero lo que yo quiero que tú sepas hoy. But what I want you to know today. Que la oración. Is that prayer genera poder en el hombre. Generates power in man. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? What am I telling you? Dinamiza tu vida con la oración. It's time to make your life dynamic through prayer. Tenemos que empezar a cambiar ese concepto. We need to begin to change that concept. De lo que es la oración. Of what prayer is. Salmo 63:1 dice. Psalm 63:1 says. Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué es lo que te quiero decir hoy? What am I trying to tell you today? La oración es el vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Prayer is the perfect bond between God and man. ¿Por qué es un vínculo perfecto? Why is that perfect bond? Porque es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Because it is the encounter between the thirst of man and the thirst of God. Todos los días. Every day. Dios tiene sed de ti. God is thirsty for you. Dios te espera de manera apasionada. God is awaiting for you in a passionate way. Dios tiene un desespero por ti todos los días para que tú vayas a tu presencia. God is desperate. A su presencia, perdón. God is desperate for you to go to his presence every day. Este es un encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. This is an encounter between the thirst of God and the thirst of man. Yo tengo sed de Dios. I have a thirst for God. Yo quiero cada día tener sed de su carácter. I want to have every day a thirst for his character. Sed de lo que él representa del cielo para la tierra. A thirst for what he represents from heaven to earth. Yo tengo sed de todos sus atributos, de toda su capacidad, de todo su poder. I have a thirst to experience all his attributes, his capacity, his power. El problema es que hemos convertido la oración en algo religioso y mecánico. The problem is that we have turned prayer into something religious and mechanical. La oración para muchos significa crisis. Prayer for many means crisis.
¿Qué te estoy diciendo con esto? What am I telling you with this? Para muchos la oración es el hombre detrás de Dios siempre pidiendo algo. For many, prayer is just man before God or chasing God, asking for something. Y yo no digo que no le pidamos a Dios. And I'm not saying that we are not supposed to ask from Dios God. Dios quiere darnos muchas cosas. God wants to grant us many things. Pero es un concepto muy primario de lo que representa la oración, tanto para Dios como para el hombre. But it's a very primitive concept of what prayer represents, not only to man but to God. Cristianismo, Christianity, es Dios haciéndose hombre. Is God becoming man? Para encontrar al hombre. To find man. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. La oración es lo que mueve el corazón de Dios. Prayer is what moves the heart of God. Porque todo lo que sube en oración. Because everything that rises up in prayer. Todo lo que sube en oración. Everything that rises up in prayer. Baja transformado en bendición y en poder de Dios. Comes down transformed into a blessing and into power of God. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? What am I telling you? ¿Qué es lo que usted tiene que en este momento cambiar ese concepto de la oración? What do you need to in this instant change about your concept of what prayer is? Hay tiempo para orar. There is a time to pray. Indiscutiblemente. Undoubtedly. Pero necesitamos tiempo para actuar. But we need a time to act as well. Se necesitan hombres y mujeres en este tiempo. We need man and woman in this time. Que se dispongan a orar y actuar. Who are willing to not only pray but to act. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Why am I telling you this? La oración y la acción. Prayer and action. Son complementarias en la vida cristiana. Are complementary in the Christian life. De la unión con Dios en la oración. With the union of God. From the union of with God in prayer, brota el poder para la acción de Dios en la tierra. The power for the actioning of God on earth blooms. Tú eres esa acción. You are that action. Tú eres ese vehículo que Dios necesita hoy que vayas y ores, pero que también actúes. You are that vehicle that God needs you to go and pray, but not only to pray but to act as well. La oración es el combustible que necesitamos para actuar bajo la perfecta voluntad de Dios. Prayer is the gasoline that we need to act under the perfect will of God. Por eso quiero que tú cambies ese estado que tienes en este momento, esa condición tan primaria de lo que representa para ti la oración. Which is why we must change that primitive representation of what prayer is. Necesitamos orar. We need to pray. Pero necesitamos actuar. But we need to act as tú well. Eres ese poder de bendición. You are that power of blessing. Tú eres ese vehículo de bendición. You are that blessing, that vehicle of blessing. Eres el vehículo el cual tiene una vida sobrenatural. You are that vehicle that has a supernatural life. Tú eres ese vehículo que en determinado momento Dios está esperando. You are that vehicle that in a certain moment God is waiting for. Que traiga toda esa capacidad del cielo a la tierra. So that you can bring that entire capacity from heaven to earth. Es momento que empecemos a orar. It's moment for us to begin praying. Y empecemos a actuar. And to begin acting. Vamos a mirar en la palabra. We're going to see in the word. Hechos 1 del 6 al 8. Acts 1 from verses 6 to 8. Dice la palabra. You can follow the English. We're going to read just the Spanish. Yeah. And you can follow the English version wherever you are. Hechos 1 del 6 al 8. Acts chapter 1 verses 6 to 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tenga en cuenta esta palabra, potestad. Keep that word in mind. Versículo 8. Verse 8. Pero recibiréis poder. But you will receive power. Otra palabra demasiado importante. Another extremely important word. Manténgala ahí. Keep it right there. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. But you will receive power when it had come over you. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y me seréis testigos. And you will be witnesses. En Jerusalén. In Jerusalem. En toda Judea. In all of Judea. En Samaria. In Samaria. Y hasta en lo último de la tierra. And until the ends of the earth. Me da mucha curiosidad y me sorprende. It's very curious and it surprises me. La pregunta que hacen los discípulos. The question that the disciples are asking. Los discípulos hacen una pregunta queriendo conocer y saber el futuro.
The disciples ask a question, wanting to know the future. A todos los seres humanos nos gusta saber en determinado momento el futuro. To all human beings, we like to know at a certain time what the future holds. Anhelamos saber qué es lo que puede pasar, qué es lo que va a acontecer más adelante. We desire to know what could possibly happen, what is going to happen further on. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Why do we have that need? Porque el ser humano a eso le genera comodidad. Because that generates in human beings comfort. Es una garantía que le genera seguridad. It's a guarantee that generates security. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. En la vida cristiana eso no opera así. In the Christian life, that's not how it works. La vida cristiana es una carrera de resistencia. The Christian life is a race of resistance. La vida cristiana es el mover de Dios. The Christian life is the move of God. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Es una acción continua del cielo en la tierra. It's a continuous action of heaven on earth. Y me parece importante que tú rescates en este versículo lo que dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And I think that it is very important that we keep in mind this part of the verse in which it says that you will be witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and until the ends of the earth. La vida cristiana es el mover de Dios. The Christian life is the move of God. Es una acción continua. It's a continuous action. No somos nosotros los cristianos los que buscamos en un problema para cada oportunidad. Otra vez. No somos nosotros los cristianos los que buscamos un problema en cada oportunidad. Aren't we the Christians? Aren't we the Christians that look a problem in each opportunity that we have? Déjame decirte, tú eres la oportunidad para cada problema. Let me tell you, you are the opportunity for every problem. Somos los que de manera oportuna llegamos y somos solución donde Dios te coloque. We are the ones that come in the opportune moment and we are a solution to where God is placing us. En el reino de los cielos. In the kingdom of heaven. Todo opera diferente. Everything operates differently. Este pasaje nos lleva a conocer primero. This passage allows us to know first. La promesa de la venida del Espíritu Santo. The promise of the coming of the Holy Spirit. Y la manera como la presencia del Espíritu Santo nos afecta. And the way in which the presence of the Holy Spirit affects us. Es decir, la presencia del Espíritu Santo nos inviste de poder. It's to say the presence of the Holy Spirit clothes us with power. Si tú recibiste a Cristo en tu vida. If you receive Christ in your life. Si abriste su corazón. If you open your heart. Tú tienes que haber recibido al Espíritu Santo. You must have received the Holy Spirit. Mientras muchos están esperando que Dios actúe. While many are waiting for God to act. ¿Sabes qué está diciendo Dios? You know what God is saying. ¿Y tú qué estás esperando? And what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Tú y yo. You and I. Tú y yo. You and I. Somos un diseño de Dios. We are a design from God. Para tener una vida por encima de lo regular. To have a life from above the regular. Por encima de lo común. From above what's common. Tú y yo. You and I. Como hijos de Dios. As children of God. Estamos a otro nivel. We are at another level. Para recibir el Espíritu Santo. To receive the Holy Spirit. Y recibir su poder. And receive his power. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitas orar. You need to pray. Para ser investido del Espíritu y tener ese poder. To be clothed with the Spirit and have that power. Necesitas estar en oración. You need to be in prayer. Acuérdate. Remember. Mantén esto en tu corazón. Keep this in your heart. La oración es el combustible para poder actuar en la perfecta voluntad de Dios. Prayer is the gasoline to be able to act in the perfect will of God. ¿Qué te dice Dios hoy? What is God telling you today? Tú, ¿qué estás esperando? You, what are you waiting for? ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Tú eres ese vehículo. You are that vehicle. De poder. Of power. De bendición. Of blessing. De vida sobrenatural. Of supernatural life. Y me gusta la respuesta que da Jesús. And I like the answer that Jesus has. Hechos 1:7. Acts 1:7. Y les dijo. And he said. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Los discípulos deseaban saber. The disciples desired to know. Los discípulos deseaban saber qué era lo que iba a pasar del cielo para la tierra. The disciples desired to know what was going to happen from heaven to earth.
Y la respuesta que da Jesús para mí es contundente. And the answer that Jesus gives to me is extremely important. Es una respuesta que te ubica. It's an answer that positions you. Es una puerta que en determinado te pone en un punto de partida. ¿Para qué? Para que tú empieces a operar como Dios opera. It's an answer that puts you in a starting point so you can begin to operate in the way that God operates. Escúchame bien. Listen to me properly. Me gusta la palabra que se utiliza ahí, potestad. I like the word that is used there. Power. La palabra que se utiliza ahí es potestad y tiene un origen. Tiene un origen en el original que significa exousia. The word there, power, has it comes from the origin that is exousia. 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 ¿Qué traduce esta palabra? What does this word translate? Traduce el derecho al poder. It translates into the right to power. Perdón, la autoridad como poder. Sorry, the authority as power. El privilegio que tú tienes de poder tener esa autoridad de acuerdo a las normas, a las leyes, tanto del cielo como de la tierra. The privilege that you have to have that authority according to the norms and the laws, not only of heaven but on earth as well. Los discípulos sabían que iba a haber un establecimiento del reino para la tierra, para Israel en ese momento. The disciples knew that there was going to be an establishment from heaven. Para el cielo, del cielo para la tierra. From heaven to earth. Ellos deseaban saber cuándo. They only desire to know when. Todos desean tener el conocimiento. We all desire to have the knowledge. Todos desean tener el conocimiento para qué? Para tener autoridad. We all desire to have the knowledge for what? To have authority. El que tiene conocimiento. The one that has knowledge. Tiene autoridad. Has authority. A ese deseo de tener el conocimiento, Jesús responde. To that desire of having the knowledge, Jesus answers. Dese cuenta la respuesta tan enfática que hace Jesús en el propósito y en la vida del hombre. Notice how how focused the answer that Jesus has when it comes to the purpose of man. Hechos 1:8. Acts 1 verse 8. Pero recibiréis poder. But you will receive power. Ese pero recibiréis poder traduce. That sentence, but you will receive power, translates. Es una palabra que traduce dinamita, fuerza explosiva. Translates into the word dynamite, an explosive force. Mira lo que dice el versículo. Look at what the verse says. Pero recibiréis poder. But you will receive power. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. When the Holy Spirit had come over you. Y me seréis testigos. And you will be witnesses. En Jerusalén. In Jerusalem. En toda Judea. In all of Judea. En Samaria. In Samaria. Y hasta lo último de la tierra. And until the ends of the earth. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Hoy son muchas las personas que desean tener el conocimiento. Today many are the people that desire to have the knowledge. Porque el conocimiento es autoridad. Because the knowledge is authority. Pero son muy pocas las personas que conocen el dunamis. But there are very little people that know the dunamis. El dunamis es esa dinamita, es esa fuerza explosiva. The dunamis is that dynamite, that explosive force. Y me gusta lo que dice Jesús. Ustedes quieren tener la autoridad que genera el conocimiento. And I like what Jesus says. He says, do you want to have the authority that generates knowledge? Pues la respuesta que le entrega es, yo les daré el poder de la acción. And the answer that he gives is, I will give you the power of action. ¿Qué quiere decir eso? Mi fuerza explosiva. What does that mean, my explosive force? El poder de mi naturaleza. The power of my nature. Hoy vemos una iglesia raquítica, frágil. Today we see a very skinny, fragile church. Donde hemos perdido tanto la influencia como el poder. Where we have lost not only our influence but the power as well. Queremos tener autoridad. We want to have authority. Queremos tener conocimiento. We want to have knowledge. Pero no conocemos el dunamis. But we do not know that dunamis. No conocemos la dinamita. We do not know that dynamite. No hemos podido operar con esa fuerza explosiva. We haven't been able to operate with that explosive force. No hemos podido operar de acuerdo a la naturaleza de Dios. We haven't been able to operate according to the nature of God. Vamos mirando poco a poco como en varios versículos vamos a poder entender esto mucho más. We're going to see how in various verses we're going to use them to be able to understand this a little bit better. Marcos 5:30. Mark 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Traduzcámoslo para que usted lo pueda entender. Let's translate it a little bit so that you can understand it. Luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder, el dunamis, la dinamita, la fuerza explosiva
que había salido de él, volviéndose de la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Esto es poderoso. This is powerful. Hechos 6:8. Acts 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Traduzcámoslo para poderlo entender. Llevémoslo a la interpretación que necesitamos hoy. Let's translate it and take it to the interpretation that we need now to be able to understand it. Y Esteban estaba lleno de gracia. Y Esteban estaba lleno de gracia y de dunamis, de dinamita, de fuerza explosiva. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Tú y yo necesitamos esa dinamita. Tú y yo necesitamos esa fuerza explosiva. You and I, we need that dynamite. We need that explosive force. ¿Qué pasa cuando alguien se acerca a ti? What happens when somebody comes close to you? ¿Qué pasa cuando alguien en determinado momento tiene una necesidad? What happens when someone in a determined moment has some sort of necessity? ¿Cuál es el efecto de lo que tú estás haciendo en la vida? What is the effect of what you're doing in life? Cuando Dios te pone en algún sitio, en alguna circunstancia. When God puts you in a certain place, in a certain circumstance. La naturaleza de Dios. The nature of God. Nos ha dado las semillas del conocimiento. Has given us the seeds of knowledge. Pero lo peor para ti, lo peor para mí, lo peor para los hijos de Dios. But the worst thing for you, the worst thing for me, the worst thing for the children of God. Es no conocernos a sí mismos. Is to not know ourselves. Y ser improductivos para Dios. And be improductive for God. Hoy hay una iglesia improductiva. Today there's a church that unfortunately hoy, is improductive. Hoy hay una iglesia donde no hay milagros, donde no hay explosión. Today there's a church where there are no miracles and there's no where there are no explosions. Hoy más que nadie el mundo padece y necesitamos esa fuerza explosiva. Today, now more than ever, the world is suffering and we need that explosive for now more than ever. Muchos quieren la exocia. Many want that exocia. Pero pocos conocen el dunamis. But least know the dunamis. Podemos representarlo para que usted lo pueda entender de mejor manera. We can give it a representation so you can understand it in a better way. Exocia es la insignia de autoridad. Exocia is the symbol of authority. Es como un policía. It's like a cop. ¿Cuál es la insignia de un policía? What is the symbol of a cop? Él muestra su placa y te dice, quieto, papeles. He shows his plaque and he says, él está mostrando su autoridad. Freeze, we need your papers. He's subjected to that authority. Pero su dunamis, but his dunamis es como el arma que él lleva. Es el arma que él carga. It's the weapon that he carries. Eso es dunamis. That's dunamis. Hoy hay hombres y mujeres de Dios. Today there are men and women of God. Con la insignia. With the symbol. Con la investidura. With the clothing. Con todo el andamiaje que te representa tener autoridad. With all the decorations that represent having authority. Pero sus armas. But the weapons son insuficientes. Are insufficient. Sus armas. The weapons. Son juegos artificiales. Are artificial games. Donde no están afectando al diablo. That are not affecting the devil. Donde no se está afectando a nadie. That are not affecting anybody. Tú necesitas esas armas. Tú necesitas esa explosión en tu actuar, en tu pensar, en tu decidir. You need those weapons. You need that explosion in your thinking, in your deciding, in your acting. El problema es que hay mucho conocimiento hoy en las iglesias. The problem is that there is a lot of knowledge. El conocimiento es la palabra que todo el mundo anhela y desea. Knowledge is the word that everyone desires and wants. ¿Por qué la desean? Why do they want it? Porque hay gente que quiere el conocimiento para qué? Para dominar. Because there are people that want that knowledge for what reason? To dominate. Para opacar. To dim. Si tú tienes ese conocimiento, if you have that knowledge, si tú tienes esa palabra, if you have that word, déjame decirte, no hay que apagar la luz de otro. Let me tell you, you don't have to dim down the light of somebody else. Con tu conocimiento, with your knowledge, para lograr que tu luz brille más. In order for your light to shine brighter, déjame decirte algo. Let me tell you something. Hay un proverbio que dice, there's a proverb that says, más impacta el león callado. The lion that is quiet is more impacting. Que el perro ladrando. Than the dog that is barking. Wow. Hay hombres y mujeres de Dios.
There are men and women of God que hablan mucho. That speak a lot. Pero déjame decirle, esto no se trata de hablar mucho. But let me tell you, this is not about talking a lot. Solo con tu presencia. Only with your presence. Solo con tu presencia basta para cambiar situaciones. Solo con tu presencia basta para cambiar personas. Solo con tu presencia basta para cambiar el destino de un ministerio, de una ciudad, de un país. Only with your presence it is enough to change people. Only with your presence it is enough to change situations. Only with your presence it is enough to change the state of a ministry in a city or in a country. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Hay que hablar menos. We need to speak less y actuar más. And act more. Hemos podido mirar cómo estos términos de el dunamis. We've been able to see how these terms of dunamis. Hemos podido ver cómo ciertos términos hemos estado de pronto confundidos. We have been able to see how maybe we have been confused. El exousia y el dunamis. Exousia and dunamis. Pero vamos a hacer un tipo de combinación que es importante. But we're gonna make some sort of combination which is important. Hay ciertas combinaciones que tienen demasiado poder. There are certain combinations that have a lot of power. Hay combinaciones mortales. There are deadly combinations. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Mira lo que dice la palabra. Look at what the word of God says. Lucas 1:17. Luke 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder. E irá delante con él de él con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Hay mezclas que son demasiado importantes en la vida cristiana. There are mixtures that are extremely important in the Christian life. Una de ellas, el espíritu. One of them, the spirit. Y la otra, el poder. And the other, the power. El dunamis. The dunamis. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que hay personas que puede que tengan espíritu pero no tienen dunamis. But there are people that may have the spirit but don't have the dunamis. Hay personas que tienen jueguitos artificiales. There are people that have those little fireworks. Ya estas chispitas mariposa. I think they're called I forgot the name. Okay. Yeah, you could say firecrackers. The one that you can make little shapes with, the little fireworks. Si usted tiene espíritu y no tiene poderes, eso. If you have spirit but don't have power, you're that. Es simplemente algo artificial. You're simply something that's artificial. Algo que no impacta. Something that does not bring an impact. Déjeme decirle que Juan. Let me tell you, Juan. En este versículo. In this verse. Fue equipado con el espíritu de Elías. Was equipped with the spirit of Elijah. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Tenía la misma identidad ministerial que Elías. He had the same ministerial identity as Elijah. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía el mismo poder. What does this mean? It means that he had the same power. Es decir, además de tener el mismo ministerio, Elías también trabajaba de la misma manera como trabajaba Elías. Eso mismo lo estaba haciendo Juan. It's to say, apart from having the same ministry, John worked in the same way that Elijah worked. Pero desafortunadamente Elías. But unfortunately Elijah. Fue amenazado por una mujer. Was threatened by a woman. ¿Qué pasó con Elías? What happened with Elijah? Se acobardó. He became a coward. Dios lo toma. God takes him. Y queda su ministerio inconcluso. And his ministry ends up inconclusive. Queda la obra inconclusa. The work that he had planned ends up inconclusive. Pero en la palabra dice que viene otro con el espíritu de Elías. But in the word it says that another is coming with the spirit of Elijah. Ese era Juan. That was John. ¿Qué es lo que el espíritu de Dios? ¿Qué es lo que la palabra nos quiere entregar hoy? What does the word want to give to us today? Abre tu mente y guarda esto en tu corazón. Open your mind and keep this in your heart. El espíritu que te es asignado. The spirit that is assigned to you. Escucha bien. Listen properly. El espíritu que te es asignado por Dios. The spirit that is assigned to you by God. Así como la calidad de la dinamita. Just like the quality of dynamite. Que se te provee por Dios. That is provided to you by God. Pueden ser preservados y entregados a futuras generaciones. Can be preserved and given to future generations. Tú puedes estar interesado en dejarle a tus hijos una vida organizada, acomodada. You can be interested in leaving to your children a comfortable or an organized life. Eso es válido, pero déjame decirte, eso es pasajero. That's valid, but let me tell you, that is also passing. Preocúpate por preservar y entregarle a tus hijos tanto el espíritu como el dunamis.
te preocúpate por darles a ellos el espíritu adecuado y el espíritu que va a hacer esa explosión, ese sonar de Dios en la tierra. Worry about giving them, leaving to them your spirit and that dunamis. Worry about leaving to them that dynamite that will make them an influential force on this earth. Eso mismo pasó con Jesús. That same thing happened with Jesus. Acts 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. Cámbialo ahí por dunamis, por fuerza explosiva. Change that word power for dunamis, explosive force. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es importante poder entender y comprender. It is important to be able to understand and comprehend. Que tú necesitas la presencia y el dunamis. That you need the presence and the dunamis. La presencia de Dios está determinada por el espíritu que tú cargas. The presence of God is determined by the spirit that you carry. De acuerdo al tiempo que tú pases con Dios, así mismo es la capacidad o la presencia que tú tienes de Dios contigo a través de ti o en tu vida. According to the time that you spend with God, it is the capacity or the presence that you have of God with you. Tienes que tener en cuenta, you need to keep in mind, que somos los que de manera oportuna, that we are the ones that in an opportune way, llegamos a ser solución donde Dios nos coloque. We are able to become a solution where God places us. El Señor Jesús, the Lord Jesus, para su obra en la tierra, for his work on earth, fue ungido por el Espíritu Santo, was anointed by the Holy Spirit. Recibió el poder, recibió la dinamita. He received the power, he received the dynamite, con la que se dedicó a hacer bienes a los hombres, with which he dedicated himself to do good to men. Con la que se dedicó a sanar a todos los oprimidos por el diablo. With which he dedicated to heal all the oppressed by the devil. Cuando tú recibes a Jesús, when you receive Jesus, recibes al Espíritu Santo. You receive the Holy Spirit. Pero al ser bautizado en fuego, but at the moment you're baptized through fire, viene el poder. The power comes. Viene la dinamita del the cielo. Dynamite from heaven comes. ¿Para qué? For what? Para capacitarte. To enable you para vivir esa vida abundante y sobrenatural que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. To live that abundant and supernatural life that God has determined for each one of us. No desprecies los momentos de oración. Do not take for granted those moments of prayer. Nuestra vida de oración nos da el poder, nos dinamiza para vivir la gloria sobrenatural en nosotros. Our life of prayer gives us power. It makes us dynamic in order to live the supernatural life that God has for us. Espíritu. Spirits dunamis. And dunamis. Una combinación que hoy necesita el mundo. A combination that the world needs today. Una combinación que es necesitada para estos tiempos donde hay tanta aflicción. A combination that is needed for these times where there is so much affliction. Ahora, por la sangre de Cristo, now by the blood of Jesus, poseemos la exousia. We possess the exousia. La autoridad, el derecho lo tenemos. The authority, the right, we have it. Tenemos una nueva posición en Dios. We have a new position in God. Pero tu relación, but your relationship, tu cercanía, your closeness, tu dependencia, your dependency, al Espíritu Santo, to the Holy Spirit, te va a dar a ti el dunamis, will give you the dunamis, la dinamita celestial, the heavenly dynamite, la carga explosiva que se está necesitando en estos tiempos, that explosive load that is being needed in these times, Espíritu y dunamis, spirit and dunamis. Ahora quiero que entremos a mirar qué tipo de interpretaciones. Now I want us to enter to see what sort of interpretations le podemos dar a ese dunamis. We can give to that dunamis. Vamos a mirar en diferentes partes de la Biblia. We're going to look in different parts of the Bible. Cómo esta interpretación nos sirve para cada una de las circunstancias que vivimos en nuestro día a día. How this interpretation serves for each one of the circumstances that we live in our day to day. La palabra dunamis, the word dunamis, se interpreta como fuerza. Is interpreted as strength. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? La oración hace que el Espíritu Santo genere en ti fuerza. It means that prayer makes the Holy Spirit generate in you strength. El poder, el dunamis. The power, the dunamis. La fuerza explosiva. The explosive force. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Desarrolla vigor. Develops, we could say energy.
Te desarrolla músculo. It develops a muscle. Para sostener el peso que la vida trae en el día a día. To withhold the weights that life brings with its day to day. Necesitamos hoy en día esa resistencia sobrenatural. Today we need that supernatural resistance. ¿Y cómo podemos obtener esa fuerza? And how can we obtain that strength? Orando. By praying. ¿Cómo obtenemos esa capacidad? How can we obtain that capacity? Para poder resistir. To be able to resist. Orando. Praying. Si usted quiere tener este músculo, if you want to have this muscle, si usted quiere tener esta capacidad, if you want to have this capacity, necesitamos una rutina día a día. We need a routine day and day and day after day, donde podemos fortalecer nuestros músculos, where we can strengthen our muscles. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos ir a Dios. We need to go to God. Necesitamos de manera persistente. We need in a persistent way, fortalecernos para lo que Dios quiere hacer con nosotros, to strengthen for what God wants to do. La palabra dunamis también la podemos interpretar como poder. The word dunamis we can also interpret it as power. La oración hace que el Espíritu Santo genere en ti poder. Prayer makes the Holy Spirit generate in you power. El poder, power, fuerza explosiva, explosive force, del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, desarrolla energía, develops energy, desarrolla potencia, develops power, para un rendimiento sobrenatural. For I forgot that word. In order for you to act in a supernatural way. Tienes que tener en cuenta que la vida cristiana es una carrera que necesitas, es una carrera de resistencia. You need to keep in mind that the Christian life is a race of resistance. Y necesitas ese poder. And you need that power. Necesitas en determinado momento cargarte todo el tiempo. You need in every single moment load yourself up. Para lo que Dios quiere hacer contigo. For what God wants to do with you. Cada vez que oras, every time you pray, te cargas. You get a full. Cada vez que oras, every time you pray, hay un aceleramiento en todas las áreas de tu vida. There's an acceleration in every area of your life. ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres llegar con Dios? Until what moment do you want to? Until what place do you want to reach with God? Tienes que empezarte a ver cómo te ve Dios. You need to begin to look at yourself the way God looks at you. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar con Dios? The question is, until what point do you want to come close to God? Porque Dios tiene un plan y un destino de gloria para tu vida. Because God has a plan and a destiny of glory for your life. Y para lo que tú quieres hacer, para el nivel que Dios exige, tú necesitas ese poder. And for what you want to do, for the level that God is demanding from you, you need that power. La palabra dunamis. The word dunamis. También la podemos interpretar como habilidad. We can also interpret it as ability. La oración del Espíritu Santo hace que se genere en nosotros capacidad, ingenio. The prayer of the Holy Spirit allows us to generate, to have a development of capacity. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Existe un enriquecimiento en la oración. There is an enrichment in prayer. Para operar de manera sobrenatural en todas las áreas cotidianas de nuestra vida. To operate in a supernatural way in every day-to-day aspect of our lives. Yo necesito esa dinamita. I need that dynamite. Tú necesitas ese poder. You need that power. Tú necesitas esa fuerza explosiva. You need that explosive force. Para poder desarrollar la capacidad. To be able to develop the capacity. Para poder desarrollar la destreza. To be able to develop that resistance. Para poder desarrollar el ingenio que necesitamos hoy en día para lo que Dios quiere hacer en la tierra. To be able to develop that cleverness for the things that God wants us to do on this earth. La palabra dunamis. The word dunamis. Se interpreta también como un nivel máximo en la vida natural. Can also be interpreted as a maximum level in this natural life. La oración hace que el Espíritu Santo. The prayer makes the Holy Spirit. Desarrolle un máximo nivel. Develop a maximum level. Déjeme decirle algo, tú y yo. Let me tell you something, you tú and I. Y yo. You and I. Somos un diseño de Dios. We are a design from God. El Espíritu Santo de Dios quiere en determinado momento desarrollar de manera sobrenatural la naturaleza de Dios en la tierra. The Holy Spirit wants at a certain moment to develop the manifestation of God on earth. ¿Para qué? For what? A llevarnos al diseño original del Padre. To take us to the original design of the Father. Déjeme contarle algo. Let me tell you something. Había una vez una mamá camello y un niño camello. There was once a camel mom and a camel son.
Y el niño camello le pregunta a la mamá camello. And the camel's son asks the camel mom. Mamá, ¿por qué nosotros tenemos joroba? Mom, why do we have humps? Y la mamá camello le dice, hijo. And the mom camel says, son. Nosotros tenemos joroba porque retenemos agua en la joroba. We have humps because we are, store water in these humps. Y el bebé camello le pregunta a la mamá, ¿y por qué tenemos las piernas tan largas? And then the son camel asks, mom, why do we have our legs so long? Porque las piernas nos sirven a nosotros para caminar en el desierto, para poder tener la capacidad de caminar en la arena. Because these legs serve the, give us the ability to be able to walk on sand. Pero también le hace la última pregunta. But the son asks the last question. Mamá, ¿y por qué tenemos las pestañas tan largas? And mom, why are our eyelashes so long? Porque cuando hay tormentas de arena. Because when there's sandstorms, esas pestañas nos permiten ver en medio de la tormenta. Those eyelashes allow us to see through the storm. Y le pregunta el niño a la mamá, el bebé camello a la mamá camello. And the son camel asks the mother camel. Si nosotros tenemos todo esto, mamá. If we have all of this, mom. La joroba para retener agua. The hump to hold water. Las piernas largas para caminar en el desierto. The long legs to walk in the desert. Las pestañas para poder ver en las tormentas. The long eyelashes to be able to see through the sandstorms. Mamá, ¿qué hacemos en un zoológico? Then what are we doing in a zoo? Hay muchos cristianos. There are many Christians. Que no saben cuál es el diseño de ellos. That don't know what their design is. Están en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. They're in the incorrect place in the incorrect time. Tú tienes que evaluar dónde estás y cuál es el tiempo y qué es lo que estás haciendo para Dios. You need to evaluate where you are and what is the time and what it is that you're doing for God. Necesitamos el dunamis. We need that dunamis. Para exponer ese diseño original en nuestras vidas. To be able to expose that original design in our lives. La palabra dunamis también la podemos interpretar como superación sobre todas las posibilidades. The word dunamis we can also interpret as la superación sobre todas las posibilidades. As overcoming over every possibility. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? La oración hace que el Espíritu Santo. Prayer makes the Holy Spirit. Nos desarrolla un máximo nivel en nuestra vida natural. Develop in us a maximum level in our in nuestra vida natural. In our natural life. Esto quiere decir. This means. El poder del Espíritu Santo. That the power of the Holy Spirit. Desarrolla una fe sobrenatural. Develops a supernatural faith. Para desafiar y superar lo imposible. To defy and overcome what's impossible. Si tú tienes ese dunamis. If you have that dunamis. Lo imposible se vuelve posible. The impossible becomes possible. No hay poder. There is no power. Que pueda detener a un hombre y a una mujer de oración. That can stop a man and a woman of prayer. Estamos diseñados para hacer lo imposible. We are designed to do the impossible. Anhélalo. Desire it. Pide ese poder. Ask for that Pide power. Que Dios te desarrolle y puedas tener esa fuerza explosiva donde Dios te tiene y donde Dios te coloque. Ask for God to develop you and to have that explosive force in the place that God places you and in the place that you are. La palabra dunamis. The word dunamis. La podemos interpretar como la madurez del alma. We can also interpret it as the maturity of the soul. La oración hace que el Espíritu Santo. Prayer makes the Holy Spirit te lleve a un nivel máximo de madurez. Take you to a maximum level of maturity. Necesitamos madurar. We need to be mature. Un maduro nunca va a poder dar fruto. Someone who is something that is ripe. Ripe? Yeah, I think it's I'm so sorry guys. Something that is it's ripe will never be able to give fruit. El poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit desarrolla de una manera sobrenatural. Develops in a supernatural way nuestro carácter. Our character. Hasta que llegamos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Until we reach the height and the plentiness of Christ. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos madurar. We need to mature up. Porque en la medida que maduramos vamos a poder dar el fruto adecuado. Because in the way that we are mature we'll be able to give the right fruit. Necesitamos hoy dar fruto. We need to give fruits. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. We need the fruit of the Holy Spirit. Manifestándote en este momento tan crucial que vive el mundo y la tierra. Manifesting through you in this crucial moment that the earth is living. Si tienes el carácter de Jesús. If you have the character of Jesus. Indiscutiblemente serás confiable para Dios. Undoubtedly you will be trustworthy to God. Desarrolla el carácter de Cristo. Develop the character Desarrolla of Christ. Desarrolla y produce el fruto adecuado que Dios necesita en este momento para la tierra. Develop and give that right fruit that God requires for this moment on earth.
La palabra dunamis, the word dunamis, se interpreta también como transformación. It's also interpreted as transformation. Transformación sobre los que te rodean. Transformation over those that surround you. La oración hace que el Espíritu Santo, prayer makes the Holy Spirit, ejerza un poder de transformación, exercise a power of transformation, en las personas que te rodean, in the people that surround you. Dios necesita en determinado momento que la obra avance. God needs in a certain moment for the work to advance. Dios te necesita en este tiempo para detener el pecado. God needs you in this time to stop sin. Pero también para que muchos hombres y mujeres en determinado momento puedan llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. But he also needs you so that many men and women can around you can reach that height of Christ. Este dunamis, this dunamis genera en ti, generates in you, una capacidad de influencia, a capacity of influence, sobrenatural, which is supernatural, para cambiar a todo el que te rodea, to change all the to change everyone that surrounds you. ¿Cuántas personas hasta ahora, how many people up until now, has podido cambiar? Have you been able to change? ¿Cuántas personas has podido trastornar? How many people have you been able to completely transform? Necesitamos ese dunamis. We need that dunamis. La palabra dunamis, the word dunamis, se interpreta también como violencia espiritual. Can also be interpreted as spiritual violence. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Agresividad. It means being aggressive. Necesitamos crecer. We need to grow. Necesitamos conquistar. We need to conquer. Necesitamos establecer banderas en este país. We need to establish flags in this country. Tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. We need to pray, but we also need to act. La oración hace que el poder del Espíritu Santo, prayer makes the power of the Holy Spirit, ejerza un poder de violencia, exercise a power of violence, donde Dios te establece, where God establishes you. El Espíritu Santo genera violencia. The Holy Spirit generates violence. ¿Violencia para qué? Violence for what? Para conquistar la tierra que le pertenece a Dios. To conquer the earth that belongs to God. Para que el reino se establezca. For the kingdom to be established. Para que exista esa manifestación del cielo en la tierra. For that manifestation of heaven on earth to be exist. Necesitamos el dunamis. We need that dunamis. Necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos ser una iglesia que impacte. We need to be a church that is impactful. Hemos estado apartados. We have been departed. Esta cuarentena nos para muchos fue apartarse del mundo. For this, in this quarantine, for many it meant to be moved from the world. ¿Qué es lo que está haciendo Dios contigo? What is God doing with you? Te está preparando. He's preparing you. Te está cargando. He's carrying you. Hay una carga en ti. There is a burden in you. Hay una fuerza explosiva. There is an explosive force. Mucha gente se queja porque ha estado en sus casas. Many people are complaining because they have been in their homes. No ha habido un mejor momento para mi vida, para mi familia y para este ministerio. There hasn't been a better moment for my family, for my life, and for this ministry. De ser apartados por Dios. That to be aparted by God. Para hacer ese depósito. To be that deposit de dinamita, of dynamite, de dunamis. Of dunamis. Hay una carga explosiva que va a estar pronto y se va en determinado momento detonar de manera pronto y rápida después de todo esto que esté pasando. There is a load of dynamite that will come down very soon after all of this that is happening passes. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios viviente está dentro de ti. The Spirit of the Living God is in you. Es esa naturaleza que tú tienes dentro de ti. It's that nature that you have inside of you. Que si tú te dispones, that if you are willing, vamos a hacer un estruendo, will be like a tremble. Vamos a trastornar ciudades. We will completely change cities. Vamos a trastornar este país. We will completely change this country. Necesitamos esa carga explosiva. We need that explosive load. Hechos 1 del 7 al 8. Acts 1 from 7 to 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al orar, when we pray, estamos avanzando. We are advancing. Al orar y recibir ese dunamis, when we pray and we receive that dunamis, vamos a tener un territorio espiritual, we will have a spiritual territory, a disposición de la obra de Dios, in the disposition of the work of God.
Tú estás en este tiempo siendo posicionado para recibir tanto la revelación que es el dunamis. You're in this time, you're being positioned to receive not only the dunamis y la fuerza explosiva and the explosive force para ser un arma en la batalla espiritual que viene en estos momentos. To be a weapon in the spiritual battle that comes in these moments. La guerra no ha empezado. The war has not begun. ¿Sabe cuándo va a empezar la batalla? You know when this battle will begin? Cuando se abran los ministerios. When the ministries cuando open se abran again. Las iglesias. When the churches open cuando again. Dios nos abra las puertas para entrar a los hospitales. When God opens the doors to enter cuando, in the hospital. Cuando Dios nos abra las puertas para entrar a las cárceles. When God opens doors to go into the jails. Cuando Dios nos abre las puertas para entrar a colegios y universidades. When God opens the doors to go into schools and universities. Dios nos va a posicionar. God will position pero us. Pero necesitamos la revelación y el dunamis. But we need the revelation and the dunamis. El enemigo nunca se va a impresionar. The enemy will never be impressed. Cuando tú ejerces autoridad por el conocimiento. When you exercise authority through your knowledge. Lo que verdaderamente aterroriza al diablo. What truly terrorizes the devil. Es cuando podemos el poder del dunamis de Dios as when we put the power of the dunamis of God a disposición de la tierra at the disposition of earth. Nunca conquistaremos afuera. We will never conquer outside sin antes conquistar nuestra personalidad adentro. Without first conquering our personality inside. Tu oración, your prayer atrae sobre ti attracts over you el poder sobrenatural the supernatural power del Espíritu Santo of the Holy Spirit haciéndote una nueva criatura making you a new creature. Oh, tú estás siendo hoy capacitado y dotado today you're being enabled and gifted por un poder sobrenatural by a supernatural power que Dios está esperando que tú lo utilices that God is waiting for you to use. Solamente levanta tus manos. Simply lift up your hands. Levanta tus manos en esta tarde. Lift up your hands in this time. Y deja que el Espíritu Santo empiece a hacer ese depósito en tu vida. And let that Holy Spirit be a deposit in you. Deja que el Espíritu Santo empiece a hablarte a tu corazón. Let that Holy Spirit speak to your heart. Deja que Él empiece en determinado momento a evaluar esas áreas donde tú necesitas el dunamis. Let Him to begin to evaluate those areas in which you need that dunamis. Puede que le hayas dado confianza y capacidad a tu conocimiento. You could have given trust and capacity to your knowledge. Dios es un Dios de segundas oportunidades. God is a God of second chances. Dios nos está diciendo hoy. God is telling us today. Ven a mi presencia. Come to my presence. Yo tengo sed de ti. I'm thirsty for you. Hay un encuentro que Dios quiere y está orquestando desde antes de la fundación del mundo. There is an encounter that God wants and He has been orchestrating since before the creation of this world. El encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. The encounter between the thirst of man and the thirst of God. El encuentro que nos va a permitir a nosotros ser esa iglesia influyente, esa iglesia de poder. The encounter that will allow us to be that influential church, that church of power. No desprecies los momentos donde Dios te llama a la oración. Do not look down upon the moments where God is calling you to pray. Este es el momento donde Dios nos dice que en tu oración hay poder. This is the moment in which God is telling you that in your prayer there is power. Dinamiza tu vida con la oración. Make your life dynamic through prayer. Recibe ese vínculo perfecto entre Dios. Receive that perfect bond between God and heaven. Levanta tus manos. Lift up your hands. Levanta tus manos. Lift up your hands. Dale gracias a Dios. Give thanks to God. Dale gracias a Dios. Give thanks to God. Dale gracias a Dios. Padre Todopoderoso, gracias. Father Almighty, thank you. Oh, Espíritu Santo. Thank you, Father. Espíritu de Dios. Father of God. Oh, permítenos tener tu presencia. Allow us to have your presence. Permítenos tener tu poder. Allow us to have your power. Permítenos ser. Allow us to be esa arma que tú necesitas en este tiempo. That weapon that you need in this time. Oh, Señor, yo necesito de tu dunamis. Lord, I need your dunamis. Dame equilibrio entre el conocimiento y la capacidad y la acción. Give me that balance in between knowledge and otra vez. Entre la capacidad y la acción. In between capacity and action. Yo quiero ser ese hombre que hace bienes. I want to be that man that does good. Que sana a los oprimidos. That heals the oppressed. Que le hago oposición al diablo. That gave opposition to the devil. Eso es lo que yo necesito, Padre Todopoderoso. That's what I need. Permíteme, Señor. Allow me, Father. Operar con tu fuerza. To operate with your strength. Con tu poder. With your power. Oh, Señor, yo necesito la habilidad. Lord, I need the ability. Yo necesito, Padre Todopoderoso, ir a un nivel máximo en mi vida natural. I need Father Almighty to go to a maximum level in my spiritual life. Oh, Padre Todopoderoso. Father Almighty. Yo necesito desafiar lo imposible.
I need to defy what's impossible. Yo quiero, Señor Padre Todopoderoso, I want Father Almighty hacer lo, que lo imposible se vuelva posible. To make the impossible become possible. Permíteme ser ese instrumento. Allow me to be that instrument. Espíritu Santo, enséñame a madurar. Holy Spirit, allow me to mature. Yo quiero dar fruto. I want to give fruit. Yo quiero reflejar tu carácter. I want to reflect your character. Oh Padre Todopoderoso, enséñame. Father Almighty, teach me. Permíteme ser un instrumento de transformación. Allow me to be an instrument of transformation. Un instrumento que donde llego transformo y cambio vidas. An instrument that wherever I come I change lives. Padre Todopoderoso, Father Almighty, Espíritu de Dios, Spirit of God. Oh Señor, enséñame a hacer violencia espiritual. Father, teach me to be spiritually violent. Capacítame para traer la agresividad del cielo a la tierra. Enable me to bring that to be aggressive. Necesitamos crecer. Here on earth. Necesitamos conquistar. We need to grow. We need necesitamos to establecer tu bandera, Padre. We need to establish your flag, Father. Oh, Señor, aquí estamos. Father, here we are. Aquí estamos, Señor. Here we are, Lord. Te bendecimos. We bless you. Te damos todo el honor. We give you all the honor. Te damos toda la honra. We give you all the honor. Y te damos toda la gloria. And we give you all the glory. En el nombre poderoso. In the name of, in the powerful name de Jesús. Of Jesus. Te damos gracias. We give you thanks, Father. Te damos gracias. We give you thanks.